Sin que el COVID-19 haya desaparecido, con un ritmo de infectados y decesos que mantiene cifras poco tranquilizadoras, el gobierno nacional y las alcaldías decidieron que es la hora de la nueva normalidad. Es decir, la producción económica regresa al 100% de su capacidad. Es una realidad que llevará a la sociedad colombiana a un evidente recrudecimiento de la crisis de salud en los meses de octubre y noviembre, tanto por contagio como por los posibles decesos que esto propicie. El llamado rebrote de los infectados, producto de que la gente regresa a la calle de manera masiva, producirá estos efectos. La decisión tomada por las élites parece responder a tres factores. Primero, no están dispuestas a que sus ingresos prosigan a la baja, mucho menos a perder. Segundo, verificaron que quienes mueren en mayor proporción son personas mayores de 60 años, población que ya está fuera de los contratos laborales, es decir, sus trabajadores pueden contagiarse, pero los que posiblemente mueran serán pocos. Y tercero, sin decirlo, apuestan a una inmunidad por rebaño. Pero más allá de esta realidad que nos permite apreciar de manera descarnada el desprecio que tienen los poderosos por la vida de las personas mayores y su afán por la riqueza, la pregunta fundamental es si lo que llaman una nueva normalidad es igual a más de lo mismo. Si así fuera, esta realidad nos obliga a preguntarnos por las enseñanzas y los signos o rupturas dejadas por la pandemia para la política alternativa. El equipo periodístico Desde Abajo preparó el siguiente informe. En lo político, aunque no parezca, el Estado tiene capacidad de total control social. Claro, el miedo y temor a la muerte aporta para que concrete su dominio. Existe una hegemonía político-ideológica con fuerte imaginario cultural que le permite mantener sometido al conjunto de la población. Un segundo resultado en este aspecto es que a pesar de todo lo sucedido en estos meses, la izquierda prosigue con sus mismas formas de acción y construcción, emitiendo comunicados generales, llamando a una unidad genérica, descalificando al gobierno sin ningún matiz, sin variar los programas de lucha acordados a finales del 2019, enfrascado en disputas contra personalidades de la política tradicional, concentrando todas sus fuerzas en la lucha por acceder al Estado y ganar el control del gobierno por vía electoral. Los procesos autogestionarios aún no ganan el espacio necesario en la dinámica por construir otro modelo social. En lo social, en los meses de pandemia, resaltó con luz propia la inexistencia de un referente político con suficiente legitimidad como para animar y lograr que la gente desatendiera un confinamiento sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades diarias, ocupando calles en demanda de una política social de urgencia con desembolsos mensuales iguales a una renta básica de emergencia equivalente, por lo menos, a un salario mínimo. Asimismo, resaltó la inexistencia de un referente social legítimo con capacidad para llamar a las mayorías a dejar atrás las expectativas ante el gobierno de turno como ante el capitalismo en general y emprender el recorrido hacia la construcción de una forma de organización social de nuevo tipo. En lo económico, pese a que derechos fundamentales como salud, educación, empleo, vivienda, alimentación resaltaron por su real inexistencia, los sectores alternativos no contaron con la imaginación y audacia indispensable para presentarle al país medidas alternas para cada uno de los derechos violados, de manera que el modelo económico, a pesar de su evidente desnudez, logra prolongarse. Ganó evidencia en estos meses la necesidad inaplazable de contar con movimientos territorializados para poner en marcha proyectos agroalimentarios soberanos, así como el reto de concretar proyectos solidarios, cooperativos y mutualistas de distinto orden como referente de otra economía posible y como soporte para proyectos políticos y sociales de largo plazo autónomos. En lo cultural, inquieta que el confinamiento de varios meses no propiciara un cuestionamiento a las predominantes formas de relacionamiento social, consumo, organización territorial, a los mismos modelos de liderazgo social y la manera como se concibe la organización gubernamental y estatal. Quedan preguntas por resolver como por qué, una vez flexibilizado el confinamiento, la gente sale con afán de retomar sus formas tradicionales de vida, copar restaurantes, llenar almacenes, embriagarse, todo en exaltación del individualismo más tradicional y ausencia de vías colectivas que claramente reclamó el COVID-19 para neutralizarlo. A pesar de que las formas de control social, de vigilancia y pérdida de la privacidad son cada vez más evidentes, ¿por qué no resalta una protesta general en demanda de libertad negada por el despliegue de las nuevas tecnologías de vigilancia? ¿Es posible superar el actual estado de cosas sin romper las tradicionales formas de actuación de la izquierda?
sin levantar otros referentes de acción política que, más allá del tiempo que se tomen para concretarse, planteen una real ruptura con el establecimiento? En lo comunicacional, este sector resaltó en estos meses como fundamental. En el encierro, sus canales eran los únicos para mantener contacto con el mundo local, nacional o global. Pero además, y esto es lo fundamental, afloró como el sector indispensable para disputar, por un lado, la opinión pública, así como la hegemonía cultural que tiene y que prolonga el establecimiento, una acción comunicacional que ahora puede irradiarse por medio de canales de audio, visuales, escritos, interrelacionados como uno solo, lo que demanda para su éxito nuevos referentes de vida con otros lenguajes y otras imágenes que vayan validando la necesidad y posibilidad de otro modelo social. Una comunicación dirigida a todo el país y no solo a uno de sus sectores, mucho menos si este queda reducido al país de los activistas. Referentes de acción. Durante estos meses resaltó con luz propia que una parte de la dirigencia social, a pesar de reclamarse popular, pertenece a la clase media más acomodada. Realidad que les permitió salir de la ciudad una vez anunciado el confinamiento para radicarse en zonas rurales o semiurbanas, desde donde mantuvo vía internet su conexión con los sectores sociales organizados. Este escape les restó flexibilidad para su accionar político, para conectarse en vivo con estos mismos sectores sociales si hubiera sido indispensable. La ausencia y falta de pronunciamiento continuo ante cada una de las medidas que iba tomando el gobierno para enfrentar la crisis, con alternativas por implementar, le brindó todo el espacio político al establecimiento. Es una realidad. La coyuntura de crisis total potenciada por el COVID-19, la más importante a que hemos asistido en más de un siglo, está siendo desaprovechada por los sectores alternativos. Pero aún es posible neutralizar en algo esta realidad. Hay que procesar lecciones, errores, retos y avanzar sobre ellos. El capitalismo está en crisis, pero como en otros momentos donde muchos han considerado que está moribundo, tiene la capacidad para reconfigurarse, mucho más si no encuentra contrapartes suficientemente dispuestas para enfrentarlo. Actuemos para evitarlo o al menos para comprender las nuevas formas que va asumiendo y así poderlas confrontar con toda potencia en los meses o años que vienen. Las lecciones son para el presente y el futuro, sobre la vida y la muerte. ¿Cómo mejorar las condiciones para garantizar vida en dignidad? ¿Y cómo neutralizar las medidas que propician vida indigna y muerte como manifestación expresa del poder? Medidas necesarias para construir una sociedad donde los gobiernos administren en procura de toda su población y no solo en beneficio de unos pocos, como resaltan los informes de las plataformas de derechos humanos.